un pabellón de América Latina y el Caribe a una COP, que ha sido una COP muy importante para temas de nuestra agenda. Se adoptaron conclusiones muy importantes que tienen que ver con dejar atrás poco a poco los combustibles fósiles, sustituirlos por energías renovables y trabajar también en otros combustibles que no son solo los combustibles fósiles, sino por ejemplo el metano u otras fuentes de emisiones. Todo este proceso de sustitución va a ir en beneficio de la región y se van a requerir muchas inversiones donde CAP tiene que estar. We can see it in the way that private sector is responding. You know, corporations and banks, they're all wanting to be part of the action now. They see the wisdom of being part of the action. Se tiene que triplicar la capacidad instalada de energías renovables en los países antes de 2030. Eso, lógicamente, va a suponer la necesidad de inversiones en energía eólica y en energía fotovoltaica principalmente. Además, también se decidió que se tiene que duplicar la eficiencia energética antes de 2030. Esto es, por ejemplo, clave en los sectores como la edificación o el sector industrial. En definitiva, todo lo que tiene que ver con transición energética va a ser fundamental para CAF, porque también vamos a trabajar con los países para la diversificación económica. Muchos países dependen de los ingresos derivados de los combustibles fósiles y habrá que buscar otras fuentes de financiación. ¿Y por qué biodiversidades amazónicas? Porque, de nuevo, el Amazonas es uno de nuestros grandes pulmones y centros de biodiversidad en el mundo. No podemos, estando en esta región, no atender estas ciudades. Lo principal es que todos los países de América Latina y el Caribe suscribieron, lógicamente, las conclusiones de la COP. Y eso reafirma, pues, la necesidad de que nosotros les acompañemos en estos esfuerzos. Hay otros temas que me gustaría destacar y que fueron especialmente importantes. La adaptación. Nosotros fuimos con una agenda muy importante a la COP, una agenda de adaptación. De hecho, hicimos un compromiso de 15.000 millones de dólares desde este año hasta 2030. Y se adoptó un marco global para el objetivo de adaptación. Lo que supone es que la agenda de adaptación se pone en primer lugar. Ver los temas relacionados con la gestión de riesgo de desastres, la resiliencia, tiene que ver mucho con las infraestructuras, que es un sector donde nosotros trabajamos mucho. En definitiva, también lo que se combinó es en la necesidad de desarrollar indicadores que permitan entender cuáles son los factores de vulnerabilidad en los países, cuáles son los sistemas de alerta temprana que hay que desarrollar. Son ámbitos donde nosotros ya estamos trabajando y queremos trabajar mucho más. Hay otros temas que también se abordaron en la COP, por ejemplo, los temas relacionados con las ciudades, con la movilidad eléctrica. Estamos trabajando con los fondos verdes y es un tema que adquirió un protagonismo importante. Creo que es relevante ver cómo la agenda de negociación se vio reforzada por los debates que tuvimos en nuestro pabellón con figuras muy relevantes, tanto expertos como representantes de la administración, con las acciones que nosotros ahora podemos emprender. Y uno de los asuntos que nosotros tratamos en nuestro pabellón y que de alguna forma también se vio claro en la negociación que tenía que adquirir un mayor protagonismo es lo relacionado con las soluciones basadas en la naturaleza. Nosotros nos presentamos a la COP como la región de soluciones y estas soluciones provienen en buena parte de los ecosistemas estratégicos de la región. Por esa razón, cada día dedicábamos un debate a uno de los ecosistemas. And the Caribbean Sea is particularly huge in that regard, with the volume of water that is unbelievably strong, and so we are susceptible to all types. América Latina y el Caribe es una región de soluciones a los problemas de cambio climático, principalmente por tres razones. En primer lugar, la transición energética. No se puede hablar de transición energética si no se piensa en la necesidad de un despliegue de energías renovables en los países de la región. Energía fotovoltaica, energía eólica. Pero también para la electrificación de los sistemas de movilidad, por ejemplo, es necesaria la provisión de materias primas críticas que se encuentran en la región. Y esto es algo que tenemos que entender, que la región juega un papel fundamental como región de soluciones en la transición energética. En segundo lugar, otro tema donde es importante que la región se presente como una región de soluciones es en seguridad alimentaria. Una de las principales fuentes de emisiones de América Latina y el Caribe es el sector agropecuario.
tenemos que trabajar para un sector agropecuario sostenible y productivo, es decir, que sea menos vulnerable a los impactos del cambio climático y que contribuya menos a las emisiones, particularmente las emisiones de metano. Todo eso nos obliga a trabajar de una forma diferente, pero también nos convierte en la región que supondrá la solución a los problemas de inseguridad alimentaria que existen en el mundo. Y en tercer lugar, es una región de soluciones porque el 60% de la biodiversidad está en América Latina y el Caribe, están los ecosistemas más ricos en biodiversidad, los bosques primarios. Esto supone una solución importante a los problemas del cambio climático, tanto desde la perspectiva de soluciones basadas en la naturaleza, todos los riesgos relacionados con los fenómenos climáticos extremos, como desde el punto de vista de los sistemas de captura de carbono. Todos nuestros bosques son pieza fundamental para resolver los problemas del cambio climático. Por tanto, con este concepto de región de soluciones estuvimos en la COP y la verdad es que recibimos mucha atención y sobre todo el posicionamiento de la región en las discusiones fue muy relevante, porque al final lo que se planteó es que no existe una solución a los problemas de cambio climático que no tenga en cuenta la voz de América Latina y el Caribe. Somos diversidad. Los canchis, causachis, canchis. Nosotros somos vida. Naturaleza. Somos ideas. Somos fuerza. Brasil va a tomar tu cuerpo a ti, Somos soluciones. Somos Latinoamérica y el Caribe. Construyamos un futuro verde, inclusivo y sostenible para la región y para todo el planeta.